Hoy vamos a preparar una lasaña congelada en la freidora de aire. En muy poco tiempo la tenemos lista. ¡Venga, que empezamos! Colocamos con cuidado las dos lasañas dentro de la freidora. Tenemos que intentar que nos quepan. ¿Veis? Así. Nos caben las dos y lo metemos en la freidora de aire. En este caso, la cosori no necesita precalentarse, pero si la tuya debe estar precalentada, la precalentaremos durante 4 minutos a 200 grados. Programamos a 200 grados durante 18 minutos. Y encendemos. Si veis que se está tostando un poquito y no queréis que se toste tanto, le ponemos papel de aluminio por encima mientras se acaba de hacer el interior. Últimos segundos, quitamos el papel y dejamos que se acabe de hacer. Y ya tenemos la lasaña lista para disfrutarla. Y ya veis el resultado tan espectacular que nos ha quedado de la lasaña. En ¿cuánto? 17 minutos tenemos lista una lasaña totalmente congelada, lista para disfrutarla. ¿Queréis ver cómo queda en el interior? Mirad. Y así de espectacular queda la lasaña preparada en muy poco rato. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle a me gusta, que se agradece. Y si queréis compartir las redes sociales y por descontado suscribiros, porque como esta receta más... ¡Ah! Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido la receta. Venga, que os espero. ¡Hasta luego! Para preparar la lasaña congelada necesitamos lasaña que hayamos congelado, que hayamos comprado congelada, por ejemplo, o bien que nosotros hayamos preparado a casera, pero la hayamos dejado congelada para prepararla en otro momento. No es necesario descongelarla, directamente congelada, tal y como está, la meteremos en la freidora de aire.